tiene una de las colas más bellas que yo he visto en la vida. Pero lo que sí no Todo me es gustó es físico. la forma como me trató. Me venga a decir que ella no recibía clases. Parceros y parceras de Alerta Bogotá, me encuentro con Franco Bonilla, reciente ascendido a lavar los platos de MasterChef. Ah, ¿Cómo vas, bueno, bien, Franquito? bien. Bueno, te felicito primero por esa creatividad de dejar de denominarme como el más reciente eliminado de MasterChef. ¿Fuiste ascendido? Fui ascendido a lavar la loza. Oiga, Franco, ¿quién lava la loza allá en MasterChef? Allá en MasterChef nosotros no nos ponen a lavar la loza, nada. Hay un grupo de logística encargado de que cuando acaban las cocinadas, nos Todo el sacan a los reguero. cocineros de la cocina y llegan señoras, personal de logística, a lavar las estaciones y todo. A nosotros nos quitan ese problema de encima, aunque a mí me gusta lavar loza. Bueno, Franco, ¿cómo te sientes? ¿En qué te cambió MasterChef? MasterChef me cambia en que allá tuve que recordar que a veces la vida te proporciona escenarios de competencia. Los chefs allá nos veían, esto pasó, la primera semana veían mucha amistad entre nosotros, que nos queríamos. Y todos y queriéndose todos conocer. queriendo, entonces al reality no le conviene eso, no le conviene, ellos querían ver pugnas, querían ver rivalidades y tal. Entonces, MasterChef me sirvió para decir, bueno, Franco, hace mucho que no compite por algo, venga y no se deje sacar de primero. Sí. Y esa la gané porque no salí de primero, y no salí de segundo, ni de tercero, ni de quinto, ni de séptimo, ni de octavo, ni de noveno, ni de décimo. Sí, porque cada reality se salvó Franco. Sí, Se salvó cada prueba de Franco. eliminación presentaba el mejor plato y Sí, los dejaba a usted le mamando. gustaba la adrenalina Sí, porque claro, siempre era yo, sacando los 10. yo montaba un perfil bajo presentando unas porquerías, mentiras, presentando platos muy básicos. Pero llegaba la eliminación y les presentaba los Ahí se fue mejores ese hijo de madre, de salmones. dónde salva la ¿De dónde recuperación? salva esa vuelta? Así fue. Y además también quedaste con un archienemigo, tomándote muy a pecho también el tema de las rivalidades, ahí con Connie. ¿Usted le Sí. gusta Connie, Franco? A mí me Y, encanta. insisto, Connie es de. Como vamos a hablar de lo físico, a mí Connie me parece, al igual que muchos colombianos, yo no sé si esto dé para una demanda, o sea, que haya acoso, pero miren los términos que estoy usando: colita, un derrière, como dicen en Sí, Francia. una hormiguita. Connie tiene una de las colas más bellas que yo he visto en la vida, y es que yo no. Y es natural. Pero, Yo lo entiendo, y cuando Franco. se lo Yo dije a también ella, me dejo seducir por y esas. cuando se lo dije a ella, se lo dije así como estamos tú y yo. Sentados, la senté en un le dije que era un sueño conocerla, que me he visto la novela de los Reyes 3 veces repetida. Solo por Porque, ella. no, no, eso sería mentir. No por ella, sino por la novela. Pero que el papel de Hilda me pareció fenomenal. Y junto a esas palabras, le fui diciendo que me parecía que ella tenía una cola hermosa. Y ya, fue eso. Pero entonces tú me preguntas si me gusta. Y de que tenga una cola linda, decir que me gusta, creo que hay una diferencia. Pero lo que sí no me Todo es gustó es la físico. forma como me trató. Sí, sí, No, es sí. que fue de pronto un poquito grosera. ¿Será que de pronto era al revés? Ella un gusto hacia ti que tal vez Pues si eso es así, que me lo haga. Si eso es saber, que desarrolló me a lo haga través de la saber. ira. Sí, si eso es así, porque no es que dice el dicho en la mitología colombiana que del odio al amor solo hay un Un paso. Entonces, donde pasito. eso sea así, que ella se invente. Bien creativa, sí es, porque es excelente actriz. Canta muy lindo, yo no sabía esa vuelta y yo Sí. me puse a leer por ahí la biografía de ella ahorita en estos días después de que me eliminaron. Esa niña tiene un palmarés artístico, esa niña es, me da rabia que un ser humano que puede ser hermoso ser humano y que debe serlo, yo le haya caído mal, porque yo sé aprovechar cuando a mi vida llegan Personas. personas bonitas, personas que me aportan cosas en la vida y yo espero algún día que ella se dé el tiempo de tomarnos un café y yo sé que en 10 minutos ella puede irse pensando. Franco tiene un par de cosas Que bacanas. está linda, sí. Venga, Franco, y digamos en tu forma de cocinar, antes de entrar y después de entrar, ¿qué ingredientes recomiendas nuevo? Porque uno está muy acostumbrado que el ajito, Sí. que la sal, la Uy, loco, sí, cebollita. buena. Cuchos, péguense, esto lo dice porque soy MasterChef. Hermano, la cúrcuma. La La cúrcuma. cúrcuma, hay que usar mucha cúrcuma, hay que usar demasiada. El achiote, ¿Qué es el achiote. eso? Dejémoslo, si usted me preguntó, es que qué hay que usar, no me va a El poner ahí. El achiote. achiote es Creo que un. la gente de Alerta Bogotá no entiende Párele, qué es bueno, se los eso. explicamos, a ver, se los explicamos. El achiote es un condimento, vamos a otra pregunta. Listo. No, mentira. El achiote es Te un queda muy fruto, es rico. una vuelta ancestral. El achiote es una semilla ancestral loquísima y ahora hay aceite de achiote, o tú puedes hacer el aceite de achiote en casa, coges aceite normal, mueles achiote en semilla O sea, eso es y. como para reemplazar el aceite,
Es como un aceite no, de oliva. No, el achiote te da color y te da sabor. Y creería que cambia un poquito también la textura de un aceite achotado. Es una chimba. Bueno, Franco, y acá de Bogotá, ¿usted dónde va a hacer mercado? ¿En qué plazas de mercado usted se va allá y dice, bueno, ya aprendí ahí? Sí, vivo muy cerca de la Plaza de las Ferias, de la Plaza de Mercado de las Ferias. Entonces ya puedo decir que hay dos lugares que voy a las ferias, que es a la plaza y a las residencias, a los hoteles que hay ahí. Ya, conocido la zona. Sí, claro, soy conocido no solamente por las residencias, sino por las plazas de mercado. ¿Las niñas que están aquí detrás de cámaras conocen las ferias? ¿Han ido a las ferias? Ok. ¿A la plaza? Porque no podemos ir y conocer. Cuando, si no podemos ir y conocemos. Hacemos dos pavos. Conocemos las ferias. No, claro que las ferias ya es muy perfil, ya es demasiado underground. Hay unas más finitas, hay unas más bacanas allá en el Restrepo, por ejemplo, ya papi. Restrepo, ¿conocemos el Restrepo? Todavía alcanzamos a... conocen todo, papi. No, ellas ya son mujeres muy libres. Son mujeres muy libres, muy open mind. Exacto. Y además alcanzamos a celebrar ahí el mes del amor y la amistad. Sí, claro, apenas. Que hay dos por uno. Hay dos por uno, ahorita no las llevamos. Hay dos por uno, sí. Y al taxista le tiran 10 lucas y lo lleva uno hasta allá. Y callado. Venga, Franco, y digamos, ¿qué preparación tuviste en cuanto también a en cocina antes de y ya después? ¿Tú tuviste alguna preparación, pagaste cursos sí. o ya usted era empírico, talento no, empírico? No, lo hemos dicho mucho durante el programa. Yo no me equivoco al decir que creo que el 100% de los cocineros que estábamos ahí durante la competencia, todos teníamos que recibir clases en casa de un chef. Todos teníamos. Eso que Paola Rey no me venga a decir que ella no recibía clases, sino que así le salen las cosas de buena primera. De natural. Sí, no, Paulita se le ama, se le adora, se le quiere, conocer una mujer espectacularmente linda, pero todos recibíamos clases. Mafe, María Fernanda Yepes, nos también. Dijo que la hermana, que es una gran chef, recibía clases. Ella dijo que ella pues casi no sí. era de cocinar. Yo conozco al chef que le da clases a Carolina y a Jaco, que es el mejor amigo de mi chef Ramírez, se llama Cristian, un saludo para Cristian. Parce, todos estábamos en clases. Venga, ¿y cuál fue el que le enseñó a usted a hacer esa hamburguesa? ¿De dónde nace esa hamburguesa? Bueno, yo quiero dejar claro que esa hamburguesa no creativa, creativa. Esa hamburguesa no me la enseñó a hacer el Chef Ramírez. El Chef Ramírez me enseñó a hacer las cosas buenas. No, eso salió de mi cabeza. Yo estaba desesperado y que no sabía qué hacer con arroz a la hora de una hamburguesa. Entonces, pues me hice un arroz blanco chimba para acompañar una hamburguesa de pavo. Es que el arroz acompaña todo. ¿Esto es un directo? ¿Esto es un directo? Yo no sé. ¿O esto lo editan? Yo no sé. Están no, haciendo allá atrás. Sí. Nos hacen señas. Ellos ya quieren. Yo entiendo esto, pero. Ya. No sé. Pero ahorita sí tenemos final feliz, creo yo. ¿Será que tenemos final feliz? Bueno, bien. Entonces nos despedimos aquí para esto que se llama. ¿Cómo? Es para Alerta Bogotá. Para Alerta Bogotá. Un mensajito ahí para la gente. Alerta Bogotá, ¿no es ese mismo programa que se mete ahí al aeropuerto? No. Es Alerta Aeropuerto. Es Alerta Aeropuerto. Ya cogen otro tipo de cosas. O cogen otro. Alerta Bogotá. Un saludo para toda la gente que no tiene nada que hacer y que pues no les queda otra sino ver todos los días y sobre todo que paga, ¿no? Bueno, este man no quiere ir, yo sí necesito irme, allá atrás de pantalla nos están haciendo así que corten, que yo no sé qué. Gente, gracias hermano por la invitación, toda la vida, artista que se respete en Colombia y en el mundo, sabe que su carrera se consolida solo cuando lo invitan aquí a Alerta Bogotá. Gracias, soy Franco Bonilla y Tim, nos vemos. Chao.